É o Dijo! Quedem-se! Agora me dá pipaço! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? ¡Saludos! Esto es El G Show. El G Show, ¿cómo no? Así que adiós, muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa, bienvenidos a El G Show. El G Show. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¡Esto es El G Show! El G Show. Yo no soy Pablo G Show, pero soy Pablo G Show. Un placer, banda. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Tenemos podcast otra noche de G Show para ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su miércoles? Yo no les voy a mentir, amigos. He perdido el control de mi vida. Pero no sé ni qué. Pero al menos tenemos un G-Show para poder todos encontrarnos y tener un punto en el cual todos somos iguales, todos somos hermanos y todo está en orden. Y agradecer a la gente que está por ahí, a sus compas que está a punto de comenzar el G-Show. Y el día de hoy, la pandilla se junta otra vez. Así se las voy a poner, banda. Este va a ser un episodio que yo creo que a los entusiastas del G-Show que han estado anteriormente les va a gustar. Últimamente hemos tenido como estos crossovers, o sea, en vez de tener como una entrevista uno a uno, hemos tenido como varias gente últimamente, y hoy seguimos con eso, y creo que la alineación, el roster de hoy, por así decirlo, la verdad se va a poner muy bueno. Así que, vaya, para que hago el cuento largo, vamos directo al show, vamos directo al G-Show. Así es, así que voy a entrar ya a nuestra hotline del G-Show en el Discord de la Gema. Recuerden que ya el nuevo Discord está activo, si quieren unirse, si quieren ser parte. Aquí se los pongo en el chat de Twitch, con mucho gusto. Pero bueno, chingue su madre, vamos a lo nuestro. ¿Aló, aló? ¿Hola, Moshi Moshi? Saludos. Saludos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, igual, un placer. Alexander, Minerali, Life Noodles, bienvenido a G-Show otra vez. ¿Cómo estás, amigo? Oh, shit, está en vivo. Estamos en vivo. Hala. ¿Qué pensabas? No sé, estar muerto. igual. Pero, no, o sea, vaya, si quieres, vaya, puedo mutear esto, te doy un momento para prepararte, no sé, lo que ocupes, amigo, no te preocupes, estamos en confianza. Estoy listo. ¿Seguro? ¿Dónde está QTT Marcus? Pues debería llegar aquí en cualquier momento. Le mandé el mismo mensaje que a ti. Aquí está el Discord. A las 9:10 nos vemos. Okay. Así que en cualquier momento debe estar por acá nuestro querido amigo para iniciar esta reunión formal. ¿De qué? No voy a decir aún, pero reunión. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal tu día? Bien. Estuvo decente. Me levanté un poquito tarde. Bueno, me levanté realmente temprano y luego me volví a dormir y luego me levanté ya tarde. Y en la tarde estuve haciendo ejercicio, aprendiendo patineta y todo eso y es todo bien. Amiga, nada más, ya sabes que por aquí en el G-Show la banda dice que las nenas van y vienen, pero yo patino. Por ahí sí, dicen... Creo que lo he escuchado alguna vez. Sí, así que nada, para que sepas que igual aquí también somos skaters, somos fellow kids, amigo. Uy. Claro que sí. Pero, o sea, ¿qué tipo de tablet tienes? Pues es una patineta, no sé, normal, no sé si tenga el nombre específico. O sea, es como, vaya, la estándar que ves en Tony Hawk Pro Skater, porque ves que están las longboards y las penis que son más pequeñas, ese tipo de cosas, por eso pregunto. Ha de ser una longboard, creo que es una longboard. No, espera, la longboard es... La estoy googleando y no se parece a esa. No, es normalita, óvalo... O sea... Ajá, como la que ocupa Tony Hawk en el Tony Hawk Pro Skater. Sí, ándale. Ok. No, pues legal es... Vaya, no, o sea, está bien. Sí, no, ya, o sea, ya ahora es más común ver las longboards, las penny, es que son más pequeñas, más grandes, como no para crucear. Mi madre es eso.
Sí, o sea, la ripstick, que es como una, dos partecillas, ¿no? Ajá, que es una rueda por cada lado, ¿no? Sí. Sí, es más como recreativo, así lo pondría, ¿no? Pero ah, no, sí, hay varias, ¿no? O sea, sobre todo porque, o sea, hay unas que son más como para andar, ¿sabes? Como por ejemplo, no sé, el Boulevard de Veracruz, para darte la vuelta por ahí en vez de como que ir a un skate park, o sea, eso no, hay como que ya. De todos los colores y sabores, por así decirlo. Ajá. Pero vaya, tú sigues con lo tuyo, tú sigues shredeando, Lo haré, lo haré. bro. Sí, o sea, haces ollie y así. Nah, o sea, llevo como 5 veces que he salido a patinar. Está bien, Nada más andar ahí en la calle, está sin hacer bien. trucos ni nada, nada más moverme. Pero eso es patinar, sigue siendo patinar, carnal. Claro. Y las nenas van y vienen, pero yo patino. Así lo dicen, no dije yo, pero lo compartimos por acá en el G-Show. De hecho, ya están aquí los mamines. Está aquí el buen Félix, te amo, Minerali. Fedex. Saludos Sí. a la crew fedexiana. Sí, un saludo a la banda que anda por acá. Quiero agradecer. A ver, voy a hacer un movimiento arriesgado y voy a cambiar la categoría a melee. Final de cuentas, estamos hablando de melee, ¿no? Y quiero recordar a la gente por acá, nada más y nada menos que Primele. ¿Saben? Por algo tengo este pinche hashtag en el dedo. Primele, banda. O no, Safe Mine. Smash. Así es, así es. ¿Qué opinas? A ver, comentarios ahí generales. Mine, ¿quieres compartir? Estoy muy triste por todo esto. Sí, es algo que agüita. Digo, obvio, confío en que Millie va a sobrevivir a pesar de Nintendo, ¿verdad? Pero aún así, cuando te pones a pensar toda la gente que pudiera haber hecho su carrera y su vida a través de los esports, los comentaristas, los TOs, los streamers, los jugadores, sí pone triste. O sea, todas las vidas que pudo haber cambiado si hubieran apoyado tantito, ¿no? Si hubieran nada más dicho que sí. ¿Sabes? Sí, entiendo, entiendo. O sea, la verdad que sí es un agüite, ¿no? O sea, ya como cuando lo ves de esta óptica, uno, o sea, el más pesimista podría pensar, bro, acabo de quemar X cantidad de años de mi vida, ¿no? Pensando en algo que nunca fue. Ajá. Pero sí, Pero. imagínate, tal vez Tavo nunca se hubiera retirado, tal vez Tekkai seguiría jugando. Uf, sí es cierto, ¿eh? Sería un mundo di totalmente distinto. Así es, o sea, ahora sí que yo creo que. Va para ese meme template de la ciudad así futurística y diría, no sé, el mundo si te cae hubiera seguido jugando melee. Sí, así es, exacto. Elysium, no, hombre, un saludo de te cae. Ahí estamos ya consiguiendo, estamos hablando con su agente banda. Ya mandamos un correo a. Ven que tiene un contacto, te cae en su Twitter de Business Inquiries. Ajá, tecaiplayer@gmail.com, no sé qué. Exacto. Bueno, ya escribimos ahí y estamos esperando respuesta para tener un programa, banda. Stay tuned. Oli. ¡Cútete, Marcus! ¿Qué onda, mi Saludos. Nali? Hola, Hola, ¿cómo Marco. estás? Hola, ¿Cómo Pablo. estás? Tal vez Bien. Cútete, Marco nunca se hubiera retirado Así si es. Nintendo hubiera apoyado. Estoy retirado. Así. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué Sí. tal? ¿Qué cuentas? Nada, no sé, ¿ya empezaron o no? ¿O qué Ya onda? estamos en vivo, sí, o sea, estamos aquí platicando, pasando el rato en lo que llegabas tú. Y ahora que estás tú, podemos dar por. Espera, 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 espera. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora que ya estás tú, cútete, Marco, podemos dar por iniciada la reunión Akatsuki 2020. La música de Akatsuki de fondo en el G-Show. Sí, Nice. sí, sí. Sí. Así es. No, 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 no me di cuenta hasta hace rato. Me informó aquí en producción que en efecto sí. O sea, bueno, no sé, a menos de que alguien quiera negarlo. Ese es su derecho. Yo me tomé el atrevimiento. Pero está pasando aquí, o sea, sí, ¿no? Yo creo. Tiene sentido, ¿no? Sí, yo soy Pain, yo pido ser Pain. Ok, está bien, está bien, está bien. Yo siempre, o sea, yo dropié Shippuden luego, luego de que mataron a Deidara. A mí me gustaba Deidara. Bien temprano. Sí, o sea, pues vaya, porque yo estuve ahí cuando salió Shippuden y esa shit, yo estaba ahí en esa ola back in the day, bro, pero luego dije ya, can't, can't, can't.
No, yo Entonces, no ¿qué llegué decidieron? ni. Yo no llegué ni a la muerte de Jiraiya, ni nada de eso. Y eso es de Mateus. Sí, no. Pero en el manga, o sea, ni siquiera en el anime, así que fue hace mucho. Oh. Es igual, o sea, yo, o sea, sí, es que sí estuve, o sea, es que yo estuve viendo Naruto original, vaya, bajaba episodios en Kasai, en Aries, Back in the Day de Naruto, ¿no? O sea, y luego ya, o sea, pues, relleno Kant, llegó Shippuden, ok, legal, pero luego relleno Shippuden, Kant, y pues ya GG's, ¿no? Y pues te digo, yo iba de Deidara, yo iba de Deidara, o sea, de esa época era como que, ah, me cagas, Sasuke es muy edgy. Y, o sea, pues obviamente, pues, vaya, me quedé salty, güey, al chile, me quedé salty de que perdiera de Deidara, güey. Se lo folló el Sasuke-kun. Sí, se lo También folló. OP. Sí. Ya De dije, hecho, no Kant. se mató solo el Deidara. Digo, perdón por spoilear a los jóvenes que tal vez van a empezar a ver Shippuden por esto, pero ¿se mató solo Deidara? No, es una táctica suicida. Al final sí, ¿no? Pues iba a explotar algo así, creo. Simón, cuando ya está a punto de morirse. Sí, entonces pues SSD, el cabrón, se hizo, o sea, self-destruct en Pokémon. Damn. De GG's, pero bueno, ya, o sea, pues estaba, yo me quedé salty, rage quit, no, uno lo podría ver así. Sí. Sí, pero pues nada, aquí estamos ya, ¿no? O sea, ya ni siquiera Shippuden, ya es pues Boruto, ¿no? Y tengo entendido que ya se puso bueno, ¿no? Se está poniendo, se está ha estado poniendo cada vez más bueno. Es como un estado constante de ponerse bueno y el límite es el cielo. Está perpetuamente poniéndose bueno. Exactamente, exactamente. Mira nomás, mira nomás. ¿Tú has visto Boruto, Marco? No, ¿por qué va a andar viendo eso? Está bien, está bien. Si ni terminé el Shippuden, te digo. Está bien ¿Qué chido, tiene? boludo. O sea, pues vaya, es que también por eso hacen Boruto, ¿no? Es la New Generation ya, o sea, ya la banda ya no va a ver Naruto, güey, ya, o sea. Ajá. O sea, ¿por qué vergas voy a querer ver la serie del papá de Boruto, güey? No mames. Puedes creerlo. En fin, pero bueno, qué decir, aquí estamos, banda, y o sea, y de hecho justo en Boruto hay un nuevo Akatsuki. Pero pues aquí está el OG banda, o sea, ya hablamos de esto. No voy a meterme en detalles, el que sabe, sabe. Y si no, lo pueden checar en la playlist del OG Show que tenemos en YouTube con un chingo de episodios. Ese es el 79. Y una cosa que yo creo que ya te lo había mencionado, Minari, pero una cosa que no mencioné la última vez que estuviste acá, cuando trajiste la box, luego de que la compraste, es que fue episodio 69, güey. Sí, sí me di cuenta. Momento legendario. Sí, güey. Qué pendejo yo que se me olvidó mencionarlo, güey. Porque también, o sea, quería conseguir a alguien especial para el 69, y, o sea. Bien. Sí. Pues tuviste a alguien especial, ¿no? ¿Qué? Al parecer no. ¿No fue alguien especial, Minerali? No, vete a ver. O sea, es que, pues, güey, o sea, tengo tanto shit en la cabeza de algo que se me olvida luego tres cosas en los programas. Entonces, o sea, pues, me fue esa ocasión, creo yo. Qué triste, Minerali, no te consideran especial. Vete a la verga, güey. Así es la vida de veces. Lo acabo de decir. Simón, Simón. En vivo. Sí, güey, sí. Mientras se tiene otra vez de nuevo aquí. Como un episodio de relleno. Oye, Ah, es el Boruto. episodio relleno de Boruto, no Así manches. es, así es. Ese episodio viene de Boruto Shippuden, sí, güey. Ya cuando Akatsuki se vuelve relleno, güey. Así de cabrón se pone la serie, güey. No, hombre, pero pues sí, eso ya lleva un rato. ¿Ya cuánto lleva? Creo que como un mes, más o menos, tal vez dos. ¿Cómo te ha ido con la caja hasta ahora, amigo? Sí, fue en finales de septiembre, así que llevan como 3 meses casi, creo. Verga, güey. Sí, bien, bien. Siento que cada vez que mejoro con la box, me siento más malo. Así que me siento bien basura ahorita. Pero sí he Cuando mejorado bastante. te jugué en un torneo de Netflix, ¿traías ya la caja o todavía no? No, estaba jugando con el teclado. No, creo que ni siquiera todavía había empezado a jugar en teclado. Creo que estaba jugando con mi control de cubo, con mis manos rotas. Bien morido. Sí. Sí, pero no, sí. Pues ya he tenido medio decentes resultados con la caja. He ganado unos sets contra gente buena. Pero todavía me falta. Como que en los torneos siempre me voy 2-2 o peor todavía. ¿Qué falta? Bien, está bien, algo es algo, algo es algo, me late, bro.
Sigue así, sigue perseverando en el camino. ¿Qué decir, bro? ¿Qué decir? O sea, ahora sí que, banda, yo dije al principio antes de que llegaran Mina y Marco, pero últimamente aquí en el G-Show como que hemos tenido ya como que crossovers, o es más de dos personas. Y yo creo que para los entusiastas del G-Show o de la cultura del meme mexicano, esta alineación que tenemos el día de hoy, Chef's Kiss. Black Kiss. Black Kiss. ¿Qué dijiste, perdón, Mina? Es como el Ultimate, cuando ya traen a todos, a Pichu, a Young Link, todos los personajes que habían cortado y ya han vuelto. Así es, así es. Everyone is here. Y, o sea, pues vaya, yo creo que la banda que es fan de Mine, que ha estado muchas veces aquí en el programa, y Marco, que ni se diga. O sea, pues creo que obviamente de nada, yo diría la banda de nada. Aquí lo tenemos para ustedes en el G-Show. Y, o sea, esto, a ver, a mí me recuerda como un episodio de... En el canal de YouTube de Vice... Básicamente está A$AP Rocky y Riff Raff, dos raperos, fumando hierba en un tour bus, ¿no? Y hace una entrevista, o sea, A$AP Rocky está haciendo una entrevista a Riff Raff, ¿no? Y luego llega un homie de A$AP Rocky, A$AP Yams, que ya está muerto, descansa en paz. Y básicamente el vato dice, bueno, yo para esta parte de la entrevista, o sea, tengo este homie, mi homie A$AP Yams, que está con Riff Raff. Y pues creo que ustedes dos tienen una energía muy chida y creo que sería verguísima que conectaran, ¿no? Así que pues conecten. Conectemos. Y o sea, conectado. Pues básicamente yo aquí es lo que vengo a traer a ustedes. Sí que o sea, sería como si fuera, o sea, no quiero decir que son muñecos, pero o sea, ha sido una alusión, alusión figurativa. Si fueran muñecos, estaría poniéndolos para que se besaran, básicamente, en este momento. Así que háganlo. Gracias. Mini versión de caja. Así es. Ese muñeco que solo es la versión del muñeco de Mini que solo encuentres en Hawái. La tienes que importar. Exacto. Así es. Así que, bueno, pues vaya, hágalo. Ahora voy a callar, voy a mutearme. Gracias. No hay que decir nada a Minerali. Y le arruinamos su stream. Suena como una buena idea. O sea, yo eso hago un thumbnail, así que... Reto Minerali, yo estoy jugando. Hosteo. ¿Estás jugando ahorita? Sí. Siempre que estoy aquí en los streams de Pablo me pongo a jugar. Sí, de hecho, esta vez no escucho tus controles, tus movimientos en el control. Pues no hice nada diferente, así que no. Mira nomás, o sea, entonces decías que yo era el culero porque decías que, o sea, que no hacía como especial que Mina estuviera aquí. Pero tú básicamente estás diciendo que me tienes en segundo plano cada vez que vienes al programa. No, al contrario, me concentro más. ¿Cómo? ¿Qué mejor manera de hablar de Mele que mientras juegas? Ah, mira. No sé si debería sentirme convencido con eso. ¿Qué te puedo decir? Es cuestionable. Mi tiempo vale oro, multitask. Mira nomás, sino grande, grande, el QTT Mark. Pues, aquí están los dos amigos, así que pues, ahora sí que full Toy Story, banda, preguntas en el chat, con mucho gusto las tomamos. Pero, a ver, ¿por qué los junté acá, no? Estamos en la categoría de Mele, pero quiero decir a la banda que es una estafa, un scam, porque no vamos a hablar de... Bueno, sí, vamos a hablar de Mele, porque de hecho me demandaron, Nintendo me mandó una carta. No sé si supieron ustedes. Y yo quería anunciar que el famoso Bedgar ya está jugando de vuelta. Así es. Streamió unas retas, creo que ayer o antier, ahí estábamos jugando en su stream. Así que hay evidencia y todo. Wow. ¿El cobrador? Sí, creo. El cobrator. Cobrator, sí, en efecto, puso un tweet, aquí lo voy a compartir, lo voy a mostrar en pantalla, puso el siguiente tweet, dijo, Mele is fucking sick, bro, lo cual después fue acompañado por un quote tweet de la Gema. Dilo. Dilo, básicamente, dijo, dilo. Y luego, sorprendentemente, Bedgar responde al quote tweet y pone en todo, en all caps, Mele is sick. Primera banda. Primera Safe Smash, ya se la saben. ¿Qué decirles, amigos?
a Medisick, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con ello? ¿Pueden estar de acuerdo? Del cobrador. De acuerdo, perfecto. Totalmente. Ok, ok. Estamos todos en consenso. Perfecto, procedemos. O sea, Minerali ya no tiene manos como el Hax y aún así sigue jugando. Ya se le cayeron de tanto jugar. Básicamente. ¿No te sientes ofendido, Minerali? Nah. Es la verdad. Coño. El juego es tan bueno que no podía soportar sin jugarlo. Estuve como un año sin jugar después de que pasara eso. Y sí, fueron tiempos difíciles. La era oscura. Darkness, los demonios. Exacto. Ya saben lo que dicen por acá, los demonios, banda. Ojo, cuidado. También de las nenas. Oye, Mini, ¿vas a ser main Fox con la caja o todavía tienes la Puff o qué onda? Sí, estoy jugando Fox ahorita, full. Juego un poquito de Jiggly y sorprendentemente mi Puff le va bien. O sea, me está yendo mejor con Puff de caja que con mi Fox basura. Pero quiero jugar Fox como main. No creo volver a jugar Jiggly seriamente, si soy sincero. Bienvenido al club. Ya sé. Es muy divertido, Fox. Me sorprende lo divertido que es esa cosa. Mono chaparro, rápido. Sí. Casi, casi como un mexicano. Corriendo la migra ahí. Fox, verga, güey. Eso lo había puesto en el puto Iceberg. Fox es mexicano. Y es que es true, güey. O sea, ¿cómo se llamó el presidente de México? Sin comments, sin comments. No tienen que responder. He probado mi punto. Mic drop. Stay woke. Stay woke. Vaya, o sea, cada vez más. O sea, y es que justo eso. O sea, la banda. No mames. O sea, cada vez media evoluciona frente a nosotros, ¿no? O sea, vaya, voy a ir ya a este tópico. Pero, o sea, pues acá tal vez la gente lo sabe. Pero lo mencioné hace breve, ¿no? Pero, pues, acá en la gema, pues, recibimos una carta de parte de Nintendo of America. Hacia un señor Montero. Y pues. Ya me andaban preguntando en el chat de Guadalajara y todo. ¿Qué onda con eso? Imagínate. No puedo creer la cantidad de gente que se comió todo ese bait. El bait. Pero alguien lo encontró, ¿no? Alguien encontró el tweet. Puede ser. Ahorita vamos a ello, ¿no? Ahorita vamos a ello. Pero, o sea, primero que nada, pues llegó esto, ¿no? La gema comparte esto en Twitter, ¿no? O sea, ya valió verga, banda, un tweet. La gema se quema. Dave Smash. La banda siempre ha pedido que la gema se queme. Y puede ser que por fin la gema se esté quemando. Porque pues llegó esto, ¿no? Y decía: Dear Mr. Montero, we are Intellectual Property Council to Nintendo of America Inc. Nintendo. And we write cortado. No, obviamente, ¿no? Ya de por sí compartir esto ya es una terrible brecha de confidencialidad. Y ya con eso la demanda va a ser como por el triple. Pero la banda tenía que saberlo. Porque pues ahí dice Mr. Montero, ¿no? Entonces pues... Sí. Vale, ¿no? O sea, uno puntos y pues aquí en el G-Show ya saben, banda, ¿no? Estoy aquí... ¿Qué decir, no? O sea, pues... La gente tenía que saber. Sí, como sí, Nintendo no. Intentó cancelar el Miliris. Así es, justo eso. Como... Se han intentado cancelar todos, güey. O sea, y a veces se han puesto más... O sea, cada vez se ponen más locos. Una vez, güey, estaban tan, pero tanto jabreando para poder cancelarnos el torneo que de alguna forma manipularon el clima, güey, para atacar el torneo, güey. Yo sé, pinche Sakurai. Sí, o sea, no sé cómo va a decir. ¿El baile la lluvia en Japón? O sea, sí, o sea, el vato vino a México a aprender a hacer el baile de la lluvia, güey. Se fue a Japón otra vez, lo hizo desde allá y desde allá hizo que llegara hasta acá, güey. O sea, el nivel de... Verga, güey, o sea, está cabrón de shit, o sea, aquí... Pues lo saben, ¿no? O sea, desafortunadamente, no sé por qué, pero a la gema la quieren muerta. Y yo tengo terribles, amigos, perdón, pero tengo terribles noticias para aquellos que me quieren muerto. ¡Sigo vivo! Y pues eso, y sí, ¿no? Como dices, Minerali, muchas respuestas, ¿no? O sea, auto-engagement en este tweet, muchos van a preguntar, a ver, ¿qué pasó? No mames. Y justo lo que decíamos, ¿no? Otro nivel del iceberg, brother. Se agrega otro nivel al iceberg, dice por acá el 4C, por ejemplo. Un saludo al homie. ¿Cómo ven, banda? ¿Qué opinas, Marco?
La gema se quema. Ya no existe. Se acaba. Nintendo quiere clausurar torneos de 20 personas. Así es. Capaz Nintendo clausuró todos los lugares de Guadalajara, el Alcatraz y todos esos. El Alcatraz para que renaciera como 4 veces el mismo lugar. Yes, o sea, quemó el Alcatraz, quemó la Trap Station, quemó, ¿qué otros, Marcos, me olvidan? La Friendzone. Una versión del Alcatraz. Sí, cierto. Madres, güey. Quemó la Friendzone, quemó la Trap Station. O sea, bueno, miren, si Nintendo puede quemar la Friendzone, amigo, pues tú también puedes, ¿no? Así que... ¿Qué decir? Pero pues sí, muchas respuestas por acá y pues... Creó el COVID, Nintendo, yo creo. Así es, Nintendo creó el COVID. Otra para Dice. Pon Sleepy para... Perdón, no puedo decir ese nombre aquí. Para... prevenir la muerte de Melee, y aún así Nintendo no se rinde. Preguntan acá, Sanado en el chat de Twitch, si es un cease and desist. En efecto, lo es, banda. O sea, bueno, no es un cease and desist tal cual, ¿no? Porque aquí básicamente, o sea, este tipo de cartas dicen, oye, nosotros somos una agencia que trabaja para Nintendo, o que da consejo legal a Nintendo, y te escribimos para informarte que Nintendo tiene ciertos derechos de propiedad intelectual. O sea, no es como que un cease and desist, es más como que, oye, güey, solo quiero que sepas... Ajá, o sea, solo quiero que sepas, güey, que, o sea... Vaya, ¿no? No quiero que sepas, así lo dejaría. Sí, era como una amenaza, un estilo de amenaza. En pero efecto. Estaba medio light para hacer amenaza, o sea, no... Sí, oye, no tenía un lenguaje bonito de que, oye, párale para que esto no avance y cosillas así. Ajá, o sea, y también como de cuidado con distribuirlo, o que quieras como que básicamente sacar algo de ello o algo. Eso es parecido a lo que pasó con Big House. Si han visto lo que pasó con Big House, cuenta Jogger Rob que... O sea, le mandaron un correo a Nintendo, pidió una llamada, y en la llamada le dijeron, o sea, como que le dieron a entender, ni siquiera se lo dijeron explícitamente, pero oye, no hagas el torneo, básicamente, ¿no? Esto es el equivalente de eso, pero en una carta legal. Y también, aquí viene lo interesante, ojo, Nintendo pidió una llamada y comunicó esto a través de una llamada, no a través de un medio escrito. Porque quería justo como que este tipo de información privilegiada y confidencial. Imagínate si lo hubiera grabado el Jungle Guy. Estaría chido que se liquee esa cosa. Yo creo que sí la va a tener grabada. Todos los celulares ya tienen para grabar llamadas, la verdad. Pero no lo va a liquear. Sí, no. O sea, le haría la madre básicamente si es eso. Te digo que sí lo grabó porque como puede haber cosas legales, es mejor tener eso por si las dudas, ¿no? Sí. Sí, en efecto, es una posibilidad, pero o sea, yo les digo esto, obviamente no lo garantizo, pero yo es la explicación que les daría de por qué Nintendo pidió una llamada y por qué pasó eso así y no como lo ven acá, porque, pues bueno, tengo un compa que trabaja en Silicon Valley y me comenta que le ha pasado hacer algo similar, ¿no? Yo hay veces cosas que no puedo decir por correo, dicen, tagdí de esta forma, por llamada, con este disclaimer, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí la voy a dejar, amigos. Porque, pues, la realidad es que hubo mucha reacción, mucha gente dijo, verga, ya valió verga la gema, explique, no mames, hasta el gran link, güey. El gran link aquí puso, no mames, ¿es true? ¡Qué buen bait! Se la comió entera el gran link. Esperaba más el link. Sí. Y pregunta acá, el buen hombre, ¿cuándo un stream en algún escondite sucio escapando de la ley? Y pues aquí estamos, de hecho, ¿no? O sea, pues, nada más para que la gente sepa. Yo, el día de hoy, aquí en el G-Show, yo no estoy en el G-Spot. Estoy en el punto... O ataca, piche, upcarga. Estoy en el punto E, banda. Coño, no se apagó la luz. El punto E. ¿Por qué? ¿Dónde es eso? Pues vaya. ¿Es de Mega Man o qué? No, o sea, nada más, o sea, es porque, pues vaya, ¿no? O sea, G-Spot, te cambias una letra del abecedario. Pensé que ibas a decir el H-Spot o algo así, porque es el que le sigue a la gente. Ajá, sí, de hecho sí, o sea, es F, ¿no? Es A, B, C, F, F, G, sí, hubiera dicho punto F. Buena esa, Pablo. Sí, o sea, no es que vaya que iba a ser voluntariamente, es que estaba como que con el teléfono queriendo poner la luz.
Pero también, o sea, como tengo dos luces, tengo la luz acá. En fin. bueno, ya, banda, para que sepan, pues, o sea, esto sí fue para un señor Montero, para un Mr. Montero, pero no es para moi. Aquí llegó el buen José, está MR-bajo en Twitter, y muy amablemente vino y dijo: postear original, güey, no seas clickbaitoso. O sea, y. Exposed. Sí, o sea, y pues vaya, no sé con quién creen que está hablando acá el buen José. O sea, estamos en nada más y nada menos que ¡LG Show! Así que pues Hello, clickbait. sí, o sea, una disculpa para el vato, pero pues vaya, no, o sea, y es que en efecto, sí, o sea, no, no, eso no fue para la gema, banda, y por eso me puedo dar la libertad de hacer este chiste, porque si no ni de coña lo haría. Esto fue. Sí. Esto fue para Felipe Montero, que parece que es el desarrollador de Project NX, que era un mod de Ultimate, creo que como para hacerlo tipo melee o algo así. Sí. Y aquí está la carta completa donde explica todo esto. Aprecio mucho que el José haya hecho este callout, pero creo que hubiera sido mejor si hubiera linkeado a la fuente original, en vez de querer fa farmear Cloud con su tweet, tirándome shit, queriendo hacerme raid show. El rey. Sí, ¿no? Pero del fire, está bien, ¿no? Un shout out aquí a José. Fue movimiento Hablando Pony porque te hubiera de matado el post. Ratio, ya Nintendo ya anda desactivando comentarios en sus videos y cosas así. Sí, he visto eso. Ya se están hartando. Sí, ya no, no están aguantando Porque el el cagadero. tweet pone que Ratio by Melee tiene que 11.000 likes, ¿no? Y los videos de Nintendo 2.000. Y pues sí, sí Oh, están. Simón. Y los comentarios y todo eso. Estoy dando un pipazo. Dale, dale. Pero bueno, si quieren ver la carta completa y un poco lo que decíamos de cómo Nintendo quiere enforzar esto, o lo hizo con este güey, con Felipe Montero, mi tocayo, mi compa, mi primo. Pues vaya, lo puedes leer por acá. Hola gente, les habla Nan y la gema es la crema, oyen. La neta yo no lo leí, me dio muchísima flojera leer todas esas cosas. Y ahí Ah. me ya lo traducieron todo y así. Sí. ¿No viste que al final decían algo de su personaje? Es que ese tipo también hizo como un mod en Rivals of Ether con Mr. Game & Watch. Mon. Sí, y la carta esa de Nintendo menciona eso de que vimos que hiciste el Mr. Game & Watch en otro juego, ¿eh? Para que le bajes. Mon, Simón, sí, no, no, sí, estos güeyes están en los sobres, ¿no? O sea, sí le dijeron a vato qué pedo, ¿no? Pero antes de entrar a detalle de eso, quiero tirar un shout out al buen Sanalt que tiró su sub con Prime. Muchas gracias, suscrito por 19 meses. Un shout out a Non también, que tiró shout out. Gracias, Sanalt, un placer. Sanalt, ponte de acuerdo con Marigua a saber para cuándo vamos el G-Show. No sé si ustedes saben, el Marco y Mine, pero Sanalt es un compa mío de la Facultad de Filosofía de Xalapa, que ahora está estudiando maestría con Mariguas, el de 64. Wow. Hace mucho que no escucho de marihuas, fíjate. La que escuché el marido fue en el G-Show. Sí, ya sé, ¿verdad? La En el entrevista. canal de la gema. A huevo que sí. Creo que sí, qué buenos tiempos, back in the day. Igual, si quieren checar eso, pues está en el YouTube, aquí voy a poner el comando. Yo me tocó vivir a Marihuas aquí en Ciudad de México el año pasado en torneos de Ultimate de Smash Factor. Ahora, últimamente, no sé qué ha sido de él, pero espero que esté bien donde sea que esté y que lo acompañe la luz y la salud. Cuando yo era Marihuas. Pero bueno, gracias a Nat. Y volviendo al tema, pues sí, no, aquí está la carta, banda. Una disculpa a todos que se fueron con la finta. Ahora sí que. Lurk more. Así lo diría. Pero pues ahí lo tienen. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto, banda? ¿Cómo ven? ¿Comentarios, Marco Mine, de esto? ¿Conclusorios? Que Clickbait. la demanda de la gema. Demanda de la gema. Cuando quiera la banda, quien quiera. Puta ¿Quién madre, güey. creen que fue el que liqueó todo eso? Pues eso lo puso el mismo. No, pero lo otro, el que hizo el Anonymous Smasher 2, o no sé cómo se llamaba Ah, el. ya, el que hizo Twitlonger ese. Yo creo que es muy obvio quién es. O sea, creo que ¿Quién? estoy seguro de quién es. Es el Hugo. Es el Hux. ¿Porque lo puso en su stream y así o qué? Ajá, literalmente el momento que se posteó, él ya lo estaba viendo en stream y. De que incluso estaba en su stream haciendo bromas sobre de que como que le estaban haciendo ver que él era ese tipo. Y pues él desde hace mucho estaba hablando de que quería hacer un documento en contra de Nintendo.
como verga, güey. Y también los sigues cuando va de vuelta a casa o qué pedo. Nada, pero soy un fanboy del Hugo, siempre veo su stream. No, y eso es true, ¿sabes? Porque todo lo que acaba de decir Niani es true, o sea, justo yo también lo sabía, porque yo también sigo a Hawks cuando regresa, cuando va de vuelta a su casa en las noches. Pero sí, no, el vato, o sea, es una teoría. Hay gente que ha dicho también que es Blur, pero, o sea... Yo lo primero que pensé cuando vi eso, dije, esa madre va a ser Blur. Y vi que otros piensan eso, pero, la verdad, no, como ni he leído esas madres, no, pues no tengo como que mucha idea de quién... No, me dio flojera. O sea, no completo. Leí parte y dije, ay, pues, de todas maneras, ya sabemos que Nintendo hace de todo por joder. No cambia si sea las acciones específicas o no. Pero igual si la van a querer saber o leerlo junto con nosotros, lo leímos el lunes con City en el G-Show, cuando estuvo acá City hablando de todo este rollo. Y puede ser o puede no ser que tal vez... Bueno, cuando hablamos de esto y esta parte... City estaba muy callado, banda, así oiré. Así que ustedes pueden juzgar viendo el video si quieren. Jugando Sleepy. Sí, no, hasta tenía chaneques el City en su pinche spot en la cámara, güey. Pueden verlo, o sea, está cabrón. O sea, a lo mejor eran o fantasmas, espectros, demonios, ninjas de Nintendo o... Quién sabe. Pero chequenlo ahí en el YouTube. Mientras tanto aquí seguimos... Y pues nada, full clickbait, banda, full clickbait. Y hablando de clickbait, yo quiero ir a hacer un segue y aprovechar acá que tenemos a Minerali, a Life Noodles. Hemos hablado ya con Minerali antes de esto, también en YouTube y todo eso. Minerali empezó a hacer un YouTube de música y básicamente lo levantó y tiene un chingo ya de subs y podía monetizar o puede. No sé si tú ya has monetizado otra vez o todavía no, Minerali. Sí, ya volvió. Mira. O sea, en el tiempo en el cual pasó el último G-Show acá, Minerali no pudo monetizar en YouTube y ahora ya puedo ver a monetizar en YouTube. Nosotros llevamos 5 años haciendo mierda con la gema y seguimos con 400, 300 subs. Así que este güey sabe un poco más que nosotros, quiero pensar. Así que quiero aprovechar que Mine está acá y quiero preguntar. Mine, ¿qué opinas de mis thumbnails, bro? Ah, tus thumbnails están hermosas, la verdad. Creo que es un buen... Creo que podrían tener las caras un poco más grandes a veces, porque muchas veces la gente busca rostro humano y es cuando ven un rostro se fijan, la vista va a eso. Pero están bien, me gustó la del mono es icónica esa thumbnail. Sí, ya aquí estamos en pantalla. No, y realmente ese canal de Mine es su canal, su YouTube Smurf. No conocen al verdadero Rayman for Smash 666 o no sé qué chingados. Oh, sí, ese es el OG. Ese es su verdadero canal grande. Sí, es que yo, como que muchas partes de mi vida he sido intento de youtuber desde como hace 10 años. Y mi primer canal era como estas teorías sobre Brawl y videos musicales de Linkin Park con Naruto y todo eso. Vamos a poner unos videos en stream para que la gente conozca esa. Canmine. Canmine, can o can't. ¿Quieres que te diga el canal? Si quieres. A ver, va, pues, Rodaos, tú dime. Mira, en ese entonces, cuando hice el canal, Brawl estaba a punto de salir. Yo veía el dojo de Brawl todos los días en la mañana. Mi canal se llama Rayman, el monillo ese. 4, ¿qué? Brawl 666. Wow, qué buen nickname, qué buen. Rayman for Brawl, sí, porque en ese entonces, no sé por qué chingados, nunca jugué un juego de Rayman, pero mi campaña todo era de que hay que meter al Rayman al Brawl. Y estaba ahí sí de fanboy. Mira nomás, y sí, ¿no? O sea, pues aquí de entrada, o sea, puta, güey. Vean el final, güey. Hace 12 años, clickbaiteando hace 12 años el Mine, güey. Brain Age, parodia mexicana, all caps, vean el final, entre paréntesis, güey. Una puta leyenda, cabrón. ¿Cómo no vas a ver más de YouTube ese hijo de puta que todos nosotros, güey? Verga, güey, qué grande. No, ese video me llegó mucho hate después de ese video. ¿Por estaba qué? Estaba muy delante para mí, para los tiempos. En ese entonces era puro video honesto y todavía no se aceptaba el clickbait. Así que... A la verga, güey. ¿Te creías que va a ser un buen video? A ver, coño, times 1.5. ¿Cuál es el mejor video, Mine? O el que tiene más videos. Mis videos con más views son videos aburridos, o sea, son cosas sobre Super Smash Flash 2, donde solo
pues ponía los sprites que había. Oh, qué chato. Pero ¿cuál es? Creo que mis favoritos son mis historias sobre Brawl. O sea, mire, cuando dijiste que te llegó shit por eso, te referías a que te cayeron 3 comentarios, básicamente. En ese entonces, para mi cerebro de 12, 10 años, no sé cuánto tenía, era el odio del mundo entero. Video sobre Toad en Millie, tengo un video sobre eso. Y en ese sí me cayó mucho hate. Comentarios, ¿no? Sí, de que no mames, Toad no está en Millie, lo intenté por 2 horas. Que pasarme esto y nunca salió Toad. Güey, me mama el puto con Enter, así espacios full, o sea, que está aquí en pantalla, si ya van a poder ver a su verga, güey. No, pues, qué grande. O sea, ¿cuál era tu motivación back in the day? Cuéntanos un poco de tu proceso creativo en ese entonces. Era un niño con mucho tiempo libre y internet sin supervisar y... Pues ahí fueron las cosas. Y querías a Rayman para Brawl. Ajá, sí. Rayman no en Brawl. No sé por qué, pero lo quería. Verga, güey, verga. Es que tanto mono que hay en Smash ahorita y todavía no está el Rayman. Y eso. O sea, está Bayonetta. A huevo. Está el Hero. Bueno, esos son más populares, pero Bayonetta, por ejemplo, pues no, esa madre. Y luego salió como trofeo en Smash 4, creo. RIP, güey, RIP. RIP, bro. Sí. R.I.P. Pues bien, si hay algunos padres acá viendo, sé que también, o sea, que son, vaya, ¿no? Gente de familia. Eso es lo que pasa si das acceso a un niño a internet sin supervisión, así que, ojo ahí. Venga, qué buenas risas con esto, güey, pero pues, no mames, o sea, si sacaste algunos hitazos, ¿no? Aquí hay veo uno con 87.7k de visualizaciones, ¿no? Sí. Verga, güey. Ve el video de Toad and Millie, ve los comentarios de eso, es hermoso. Es mi video con más views ese. O sea, estos no son thumbnails, ¿verdad? O sea, simplemente es lo que... No había thumbnails back in the day, ¿no? Simplemente... No, creo que en ese entonces no había thumbnails o no los tenía yo activados porque no tenía tantos subs o views. Pero sí, esos eran de que nada más de... O sea, es que cuando subes un video te pone como que de default en la mitad. Ajá, sí. De la mitad del video. Era ya, 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 tenía un frame ahí en medio del video nomás para el thumbnail. Sí, exacto. Y de hecho también me acuerdo que en ese entonces tu icono de canal tenía que ser un thumbnail de un video. Así que subía un video, tengo un video de que mi nuevo icono. 24th Century Fox, wey, a huevo. Sí. Y sabes, ahorita que di click, wey, me acabo de dar cuenta que, o sea, creo que ya lo había visto antes, wey. Creo que tal vez me lo mostraste, lo comentaste en alguna ocasión anterior. No puede creo. Ser. O a lo mejor y tal vez, no solo sé. Marcus y Dream saben de esto, creo. Ah, y ya toda la gente lo sabe en el G-Show. Icónico. Sí. De hecho, graciosamente, creo que con esto empezó mi gusto al diseño gráfico y a la edición de videos. Hubo unos cuantos en que sí me tocó hacer como que editar en Paint y cosas así. Venga, está full clickbait tu texto, güey, de Windows Movie Maker, güey. How can this be real? ¿Mande? ¿Qué es texto Impact Font o qué estás usando? Era el default, ni siquiera sé que sea Helvetica o... No, creo que es Arial. Oye, a la verga, no mames. Ah, no mames, aguante. Chango acaba de ganar 2 suscripciones de nivel 1 de la comunidad de la gema. ¡Ah, hijo de su puta madre! Ya sé lo que acaba de hacer, hijo de puta. Chango acaba de tirar 2 gift subs. Y acaba de completar una sub goal que teníamos aquí de que si son 3 de 5 subs, o sea, si son 5 subs, hacemos otro torneo de Melee y le marcamos al Titán. Oh, el Titán. Esto no esperaba que pasara. Mira nomás. Ya, me llegó un poco del bar de Seattle. Gracias, Chango, por esos subs. A Furion y a Momo. Sale Furion aquí del chat y dice, a wow, torneo de Melee llamado Titán. Gracias, Chango, ya tú sabes, gracias, Chango, por eso, por el apoyo. Y pues sí, ¿no? Puro ganar el Chango, ¿no? Ya tiene torneo de Melee. Y pues, puta, ahora voy a tener que marcarle a Jorge o no sé quién. Y vamos a tener que agendar un pinche torneo de Melee, mira nomás. Y Toad resulta ahora que está en Melee al mismo tiempo, ¿no? O sea... Pues sí está. Puta. ¿Qué? Está Toad en Melee. Sí. O sea, aquí lo dijo el Mineral. Y no sé por qué tanta gente se enojó. No sé por qué medio millón de personas se enojaron, güey. Los dislikes, no, hombre.
Sí, una montaña de dislikes. Veamos los comments, a ver. Nomás picas abajo, ve con piche, ahí está el todo. Ahorita vamos a marcar a Titán Banda. Smash Daddy, saludos, Chango, saludos. Y ahorita vamos a ver qué puedo con el torneo, resulta. Pero primero quiero ver los comments de este video, porque lo pidió Mine. Primero, Lil Mao. I remember watching this video back in like 2007. Good old days of YouTube. Está muy loco eso, ¿no? Que alguien haya visto un video que yo hice a los 10 años y que ahora se sienta nostálgico eso. Ya nomás, estás creando nostalgia en gente que ni siquiera conoces, güey. ¿Cómo te sientes sí, con eso? Es raro. No sé, es raro pensarlos como personas reales, ¿sabes? Fiction. The photos that are in this video look so obviously photoshopped, it's hilarious. Wow, I actually unlocked him. All you gotta do is put your GameCube in the microwave for 1 minute and boom, you got him. Gente, mala onda. Ya nomás. Venga, güey. Chingo de engagement, güey. ¿Cuál ha sido tu video con más views en Life Noodles ahora, en esta nueva etapa? Creo que el que más views tiene como 5K o 6K. Legal. Pero no he checado en las últimas semanas. No mames, o sea, no puedo creer que, o sea, tu canal más exitoso, güey, lo hiciste hace años, güey. De hecho, este no es ni siquiera el más exitoso que he hecho. A su verga, güey. Te tienes más por ahí. Ajá, el más exitoso que tengo es uno que donde subía canciones de Nirvana. Y pues como no hacía nada yo, nada más subía la música y ponía las lyrics, pues tiene muchos subs y views, ¿verdad? Pero no lo contaría realmente. Hey, millions is millions, baby. Pero, o sea, creo que imagino que no los puedes monetizar, ¿no? Por el Content ID. Exacto. De hecho, lo tuve que cerrar porque me cayeron los copyright strikes y el DMCA como si fuera lluvia. Ya nomás, te dejaron llover. Sí, es que en ese entonces no había realmente... O sea, no había un protocolo para eso en YouTube y de la nada empezaron a hacer todo eso y... Como que me quitaron 200, 100 bits y de la nada y pues... Como lo que está pasando en otras plataformas ahorita. Exactamente, como sabría aquí el Paps. ¿Qué voy a saber ese pedo, bro? Yeah. ¿Por qué me juzgues así, güey? ¿Qué piensas que soy? ¿Qué verga? No sé, nadie está juzgando, nadie está juzgando. Sangras morado, ¿no? ¡Can't decir! Un saludo a la banda, ¿cómo estamos acá? Quiero agradecer a todos que andan por ahí, ya tenemos 11 viewers, imagino que la gente está interesada de que pues tenemos un torneo nuevo de Melee. De hecho, yo originalmente, y qué bueno que esta sea decoración, porque pues puta, yo no iba a hacer esto un desmadre, pero... ¿Qué vergueros nuestros homies de Flow GG, Flow Esports Gaming, que literalmente hicieron bully a una a otra marca para quitar su torneo del sábado y ahí iba a hacer su torneo? Ya sé, era. Así es como funciona el cloud hoy en día. Sí, mira nomás, ¿no? O sea, qué pedo. Y o sea, y yo no diría esto, yo no le aplicaría a nuestros homies de Flow, porque son super compas, pero es que yo, neta, o sea, cuando pasaste por el frame medio, lo primero que dije, voy a hacer un torneo, güey. Pero luego dije, puta, a ver, ¿qué va a pasar? Y según yo, hace 2 semanas fue House of Melee, lo castigué con Roy, creo. Entonces este viernes abrió un House of Melee, no sé a qué aplicar, aunque podría. Y luego también que había un jugado, si pues no sé a qué aplicar a los homies. Y yo sé a qué aplicar a los homies y los homies van y se aplican al Steve Heat, güey. Ya sé, te mamaron. Sí, pero o sea, pues vaya, yo por mí, puta, lo hago bueno... Se va a hacer. Yo creo que va a ser... Pues allá este viernes, pero está muy en chinga. Y te digo, no sé si hay un House of Melee full on. Tú que estás aquí, según yo hay un House of Melee. Debería de haber, ¿no? Es bisemanal esa madre. A menos de que... A nuestros homies en Mindgame GG les haya dado... culo el Free Melee o algo así. Y tal vez les cayó Nintendo. Uno nunca sabe. Es que... Les cayó Mindgame. A los de Mindgame. Pero bueno, veredicto final en... ¿Las thumbnails, bro? Ajá. ¿Cuál es el veredicto final tuyo? Ah, de las últimas, continúa. Yo digo que continúa así. Todavía puedes trabajar un poco en la tipografía, que sea un poco más llamativa. O sea, mucha gente le gusta ponerle marcos a las tanto a la gente como a las tipografías. ¿Bon? Para que los logos se ajusten más.
Y es que como los thumbnails de YouTube ahora se ven muy chiquitos, o sea, cuando estás en YouTube se van a ver como nada más una fracción de la pantalla. Los elementos tienen que destacar mucho y verse como que claros. Así que highlightear las partes importantes de que, por ejemplo, si pones, no sé, Akatsuki vuelve o algo así, de que highlightear a Akatsuki o no sé. Ahora tú vas a subir videos con cara tipo PogChamp, porque es lo que hacen todos. Oh, sí, pon emojis y pon PogChamp. Ajá. Simón. Sí, no, sí. Bro, no, así no lo hagas. O sea, vaya, es que de hecho, o sea, ahorita hasta ahora me he divertido porque son demasiado minimum effort. O sea, está de la verga que eso es lo que pega en YouTube. O sea, porque literalmente, o sea, las hago como en 15 minutos, güey. Sí. O sea, aunque lo que tú dices requeriría un esfuerzo mayor, que me da huevo. O sea, porque ni siquiera las hago en. Ni siquiera las hago en Photoshop o algo así, las hago en el preview de la Mac, güey. ¿Qué es eso? ¿Como un PowerPoint? Ah, por ahí. O sea, nunca... las fotos ahí como si en... editar las fotos como en cuando mandas en Facebook o algo así, que les puedes hacer como crop, trim, y le puedes poner cosas, imagino, ¿no? ¿O qué? Simón, o sea, pues no sé si ahí van aquí, o sea, asumiría yo que van a que ocupado Mac en su vida por acá. Para el preview. Tú tienes una Mac, ¿no? O sea, Marco... Como tres, pero no es como que lo he usado para editar. Pues sí, pero vaya, o sea, eso, ¿no? Pero pues voy a tener que, es posible que tengan que aplicar Photoshop eventualmente si quiero empezar a implementar lo que tú dices, Mine. Y pues meterle más tiempo que más de 15 minutos. Bueno, pero pues, están bien como están ahorita. No, están mejor que lo que había antes, al menos. Antes eran como el splash screen, ¿no? Siempre morado ahí, no sé. Pues era de que ni siquiera eran thumbnails, nada más era como una frame del video, ¿no? Sí, Simón. Pero pues nada, o sea, eso, ahora sí que actualizamos a los tiempos para llegar a la chaviza, para intentar conseguir un poquito más de views, en vez de que sean 5, que sean tal vez 8. Entonces, pues, el TikTok de la gema. Nah, ya está muy Gen Z para mí ese. Ya está muy zoomer eso. Está muy zoom, otra noche de PDU. Es mi único zoom que hago, güey. Pero bueno, ahí está, banda. Pues gracias, Mine, por ese insight. Y yo creo que espero que le pueda servir a la gente. Yo personalmente sí he estado consciente de algunas de las cosas que tú mencionaste. Por ejemplo, en los de Mele, del Iceberg, sí, creo que podría levantarse un poquito más el texto. Porque, como tú dices, como son chicos ya los thumbnails en YouTube. Y sobre todo, como está esta parte que marca el tiempo, eso va a tapar ahí este texto que pongas en esa área, como que inferior derecha. Mucho ojo ahí. Y mucho de hecho ojo. Esto también, o sea, no solo si obviamente lo has visto en YouTube, también, esto yo de hecho lo escuché también de Loudwick, que también era muy consciente de eso con los thumbnails. Y pues nada, ¿no? O sea, aquí poco a poco implementando más shit. O sea, igual aquí en este de Evo, o sea, el Evo también se ve medio bajo, puede ser tapado por el número. Pero pues ahí vamos, banda, ahí vamos, esperen más pronto, puede ser, quién sabe, a veces me la huevo también, así que, por ahí no. Pero no sé, ahí está. Preguntas de YouTube, tenemos aquí al maestro Mine, así que aprovechen ahora o nunca. Estamos en el G-Show. ¿Cómo ves, Marco? ¿Qué opinas? Pues, ¿qué puedo opinar? No he visto los thumbnails. Pero los checaré después del video a ver si están chidos. Pero tú, o sea, ¿tú en QTT cuando estaban en Backing Day no hacían thumbnails o algo así para sus thumbnails? La neta no me acuerdo. Creo que tal es Sergio. Yo recuerdo que lo subía y eso, pero... No, creo que no hacíamos thumbnails. Estaba de flojera. Pero sí ayuda, sí vale la pena. Y además, pues lo puedes como que automatizar, ¿no? Al final de cuentas, pues. Sobre todo para torneos. Como el Gamer y ellos que ponen de que los personajitos ahí peleando. Simón. Para torneos sí está mejor automatizado, ¿no? O sea, ajá. Acá es más como ver qué llama la atención. Un boxito contra un Roy ahí que digan nomás los nombres de los jugadores. O sea, no necesitas la gran cosa. Aunque también está chido ahora porque, o sea, esto lo vi cuando estaba haciendo los Gema Fight Club, cuando entras en una match en el CP, ves que te sale Versus. Ajá, o sea, sí. luego te sale eso de thumbnail autogenerado cuando lo subes a YouTube, así que nada más dejo eso y GG. Suena bien. Pero vaya, está obviamente está muy pinches, ahí va, o sea, es mejor hacer el thumbnail tal cual. Simplemente yo, eso es lo que les digo a ustedes para que sepan mi insight, porque yo soy un huevón. En fin, pero bueno, a ver, hemos abarcado muchos tópicos, ya son las 10, que estamos viendo unas últimas instancias de esto, pero todavía tenemos unas últimas cosas que tratar,
principalmente el motivo por el cual estamos reunidos nosotros aquí el día de hoy en primer lugar, que es porque en realidad el objetivo no era hacer un stream de Mele, pero pues aquí estamos. Y yo creo que antes de ir a ese punto, la gente tal vez quiera que cumplamos lo que sea hablar y marquemos al titán. Así que vamos a intentar marcar al titán. Va a marcar ahora y vamos a ver si responde. Y ojalá no nos mande a volar por la falta de respeto. Pero pues madre verga. Se va a escuchar un changuito contestándote. ¡Mon! ¿Marcando? Hablaban del Hexatron, Nel. Marcando a Yu. Al Titán, perdón. Dementia. Yo no escuché que sonaba completo, yo creo que te colgó. ¿Tú crees? No sé. Puede ser, quién sabe. Uno nunca sabe qué está haciendo el titán, a lo mejor está entrenando con el mono. Re locos de noche. A lo mejor está re crazy, ya sabes. O sea, uno no puede decir, güey. Así que para la banda voy a hacer un último intento para que no digan que no lo intenté. Vamos a intentar marcar de nuevo. Hola, ¿ustedes qué opinan? ¿Mínima? ¿O no? Trata, sí, está bien. Sí, dale. Me da miedo faltar el respeto al titán. Pero bueno, hagamos, chingue su madre. La ira de los dioses. Es un riesgo que estamos dispuestos a tomar. Un sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Veamos. Como el Farquaad, ¿no? En la Shrek. Ahí te va a decir... ¡Llenado de basura! O algo así. Con ese acento casiniano. Venga. Funado. Ignorado por el titán. No, pues, amigos. Mira, a ver. Yo la fuerzo. Por cada sub que hagan, voy a marcarle. Así la fuerzo, vale verga. Chingue su madre. Nada más quieres que Chango gaste ahí más subs, ¿verdad? No necesariamente Chango, ¿no? La banda, o sea... Ya el torneo se va a hacer. A ver, esa banda de quiere saber el titán, ¿no? O quiere aquí fanguillar el titán. Porque también le ponen... O sea, yo le marqué a su número, ¿no? Porque yo, ya sabes, me llevo con top players, entonces tengo el número del titán. Pero también le podría marcar por Facebook Messenger. O por Discord. Por Discord. Sí, entonces, o sea, vaya, ¿no? Pero eso ya, o sea, ya eso es DLC, así que la banda para que sepa. Pero el torneo, pues... Vaya, si la banda me dice que lo hago el viernes, lo hago el viernes. Pero yo, si no, pues lo hago el próximo viernes, para que la gente sepa y haya tiempo de preparación para la banda. Mine, estoy jugando contra ti. Hawksfan 09 y es Jigglypuff. Ah, no manches. Miss Morph. Ajá. Dice Smash Daddy, el titán. Está vergas el apodo. Exacto, ya está en la Smash Wiki, ya es oficial el titán. A ver, vamos a ver. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me está marcando el titán! ¿Cómo contestamos? ¡Bueno! El Pabs y... ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué pedo, mi buen? ¿Cómo estamos? Bien, güey, ¿tú? Bien, ya te lo sabes. ¿Qué trazo que dices? Ah, pues acá andamos, güey. Mira, te voy a decir a Chile qué está pasando. Te estoy marcando, estoy en vivo en el G-Show. Acabo de cumplir una meta de 5 subs y la meta era que sí, o sea, se cumplía. Íbamos a hacer un torneo de Mele y te íbamos a marcar al titán. Okay. Y pues le marcamos al titán, entonces perdóname, cabrón, me apena, pero aquí estamos, ¿cómo es? Ok, no. Muy bien aprovechados esos 5 subs. Así es. Y pues nada, aquí de hecho están conmigo Minerali y QTT Marco. Está la gente en el chat de Twitch. Fue Chango el que tiró los subs para hacer esto pasar. Tampoco sigue vivo el Marco.
¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Todos piensan que estoy muerto, pero no. ¿Qué? ¿Te escuchaste? No, escucho así como ya hablando. No te preocupes, no te preocupes. Es que, o sea, vaya, o sea, es difícil hacer esto pasar, obviamente, por el teléfono, pero simplemente dijo que sí, sí, sigo vivo. Sigo vivo. ¿Qué puedo armar un torneo o qué? Pues sí, ¿cómo ves tú? ¿Qué ya te queda mejor? ¿Este viernes o depende del siguiente? Pues si quieres. Ya en práctica. ¿Estás entrenando? Cuéntanos un poco, ¿qué ha sido? ¿Qué estás practicando? ¿Qué pedo? Es que, pues ya ves que tuve que comprar un control nuevo. Ajá. Ya me llegó. Pero tiene noches. Está medio raro, entonces. Y me está llevando un rato acostumbrarme a jugar con eso. Ya. Está muy chingón, la verdad. Llega. ¿Y con quién practicas ahorita? ¿Con el mono o con quién? El mono. Bien. Randoms ahí en on-rank. Ah, on-rank, sí, full. Sí, ahí pongo en el Discord, pero pues ya como que nadie está ahí, ¿no? Que no me juegan y pues ya tengo que jugar en on-rank. Pero ahí seguido pongo que retan. Uy, les da miedo Titán. Ajá, bueno, no sé, pero no me retan. Ok. Oye, pues, gracias por responder, la neta. Yo me sorprendí, pensé que no ibas a responder, la neta, me emocioné. Aquí la banda lo va a poder decir. Espero no haberte interrumpido o que se hubieras ocupado o algo así. No, para nada, de hecho, no me estaba gustando. ¿Estás jugando? ¿Qué dijiste, perdón? No, pero estaba acostando. Ah, ya. No, pues, legal. Entonces, o sea, sigues en la academia del Titán. Con el mono y con toda esa banda. Con el gato de 10K y con el pájaro y con... Está toda la banda, ya sabes. Ok, ¿hay alguna edición nueva que saber? ¿O algún update que se ha divertido compartir con la gente por acá? Pues bueno, pues nacieron más gatitos, pero pues no mames. ¿Más gatos de 10K? Mira nomás, pues bueno, va. Pues mira, yo sé que eres una persona muy ocupada, así que no quiero quitarte mucho tiempo. Pero pues aquí la banda de G-Show, ya lo sabes, se marcó al Titán, respondió, estamos escuchándolo y esperamos que podamos verlo en algún torneo pronto. Pero aguanta, antes de, última pregunta, dices que estás practicando, pero te metiste a un torneo y ya ganaste lingüitas, ¿qué pedo con eso? Pues sí, dije no, pues a ver un torneito chiquito, ¿no? Yo dije no, pues está chiquito, está bien para pues practicar y de repente entró lingüito y no sé qué madre. Pero pero pues bueno, no me lo llevé, pero no estuvo pues para nada fácil. Bastante parejo, ya no cualquiera se lo pudo haber llevado. Pues ahí está, ya lo escuchó, un directo de Titán grande. Sabes que ese torneo fue un récord mundial, ¿no? De Utuñe, ¿sí? Pues ya, o sea, igual... Ninja de Titán, récord mundial. La demencia más larga del mundo. Ok, bueno, ya. Creo que, pues bueno, te digo, yo sé que es un blockbuster, no te va a quitar mucho tiempo. ¿Algo más que quieras decir a la gente aquí en el G-Show antes de que te dejemos ir? ¿Qué? ¿Algo más que quieras decir al público antes de que te dejemos ir? No, pues ahora sí que un saludo ahí a la banda. Seguimos dándole y ojalá se vuelvan más activos ahí en el Discord para que se hagan más retas. Claro. Free Melee, bro, ¿no? Free Melee. Y Free Melee también, qué mamada. Ahí andamos. Ahí estamos apoyando. Claro que sí. Mine, Marco, ¿quieres decir a Titán antes que lo dejemos ir? No sé, saludos. Saludos al mono. Ok, saludos, dice Mine y Marco, saludos al mono. Ok, va, gracias Yu, un placer, espero que estés bien por allá y cuídate mucho, un abrazo y saludos al mono también. Vale, igualmente que estén bien. Ya, Yusad, arigato, Yana. Bye. Ahí está, banda, se hizo, ahí tiene al Titán, sayonara. No digan que la gema aquí no se cumple, espero que estén satisfechos, tenemos torneo y tenemos llamada con el Titán. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, Cohen. Y se cumplió el Super Bowl. Sí, se cumplió, gracias. Y ahora tenemos uno nuevo para el siguiente torneo. A
a los otros 10, a otros 5 subs, otro torneo, básicamente. Pero el siguiente, pues yo creo que lo voy a hacer el próximo viernes, banda, para que sepan, o sea, va a ser el viernes. Viernes 4 de diciembre. Va a estar chido porque va a ser doble cartelera. Vamos a tener el 4 entonces el torneo de Melee. Y después el 5 vamos a tener el MSB, el Mobile Suit Vibration 2, que es el nuevo torneo de Gundam que tenemos por acá en la gema. Y hablando de torneos. Así es, así es. No de Battle Network. ¿Cuándo? Pues ya Zoom TM, ¿no? De hecho va a pasar porque tenemos nada más y nada menos que Survival Net Battle 2020, banda, presente aquí ya para ustedes, disponible. Esto lo anunciamos ya, de hecho hace como dos semanas, no, una semana, justo cuando anunciamos el torneo de Mele, anunciamos también, digo, el torneo de Gundam, también anunciamos este. Originalmente íbamos a hacer el 12 de diciembre, pero cambiamos la fecha porque el 12 de diciembre vamos a tener el especial con Smash Factor, donde vamos a jugar Killer7, City y yo. Así que estén al pendiente de eso va a ser chido. Y luego ya el 19 vamos a tener Survival Net Battle 2020. Que en realidad, por fin llegamos al medio del asunto. Una hora y 15 minutos después de que empezó el programa, por fin podemos llegar a lo que era en realidad por lo cual estamos reunidos acá. Porque Marco, número 2 de Mega Man Battle Network en México. ¿Número 2? Sí, güey, mi hijo. Y Minerari. ¿Qué haría Minerari acá en un stream de Mega Man? No tiene nada que ver, ¿no? Pero soy el número 3. ¡Ay, la verga! No, el 3 va a ser el Dream, porque él sí lo ha jugado. Monimacha ahí en corto. O sea, mira. Uno y uno, Dream y Mine, Marco y yo, lo escuchamos, les ponemos un folder, que se den el tiro. Apostamos por fuera. Pelea de gallo. Dobles, juéguese. Con secundarios. Con randoms, wey. Random battle. En Pokéfloat. Sí es, wey. Perma holes. Pero, bueno, pues, ¿por qué está Mine en un episodio de Mega Man del G-Show? Porque, damas y caballeros, lo voy a decir, Mine. Cuidado, lo voy a decir. Dilo. Porque, pues, o sea, si pueden ver aquí, de hecho, o sea, este flyer, este teaser está bien hype. Y más que nada, no por la información del 19 de diciembre a las 12 p.m. Pacífico. Smash G Mega Man, esos URLs crema que siempre tenemos acá en la gema. El torneo de Mega Man, Smash G Mega Man. El torneo de Gundam, Smash G Gundam, wey. Uno pensaría que tenemos convenio con Smash GG, bro. Con el PRI y con Smash GG. ¿Pero qué han de decir? Pero no es por eso. Tampoco es por el fondo de Mega Man X4 con Final Weapon en el fondo. Y el planeta abajo. No. Es por el logo. El logo crema híbrido de Survival Net Battle con Mega Man X. Que fue diseñado por Minemods. ¿Cómo ven, banda? Es cierto. Ha vencido el logo, la neta. Gracias. Está ahí, verga, el logo, chido. Rumores. Sí es. Y pues vaya, la neta, yo fascinado, satisfecho. Básicamente comisionamos a Minerari para que hiciera el logo de Survival Net Battle 2020. Y quedó crema, güey. Mil veces mejor de lo que esperaba originalmente. Como comparación, voy a tirar a colación el logo del original de Survival Net Battle 2019. Y para que tengan un poco de contexto, yo te platicé a ti, Mine, esto, creo que Marco también sabe un poco, pero, o sea, básicamente, o sea, estos torneos hacen referencia a los torneos que hacían back in the day cuando Capcom promocionaba los juegos de Mega Man Battle Network. Y eventualmente el último que hicieron fue Survival Net Battle Neo. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es traer de vuelta eso y básicamente, pues, seguir la tradición anual. Aquí está original, Survival Net Battle Neo. Y después tuvimos Survival Net Battle 2019, el año pasado, cuando me habían baneado de Demon GP, de hecho. Y aquí te va algo que tal vez tú no sepas, Mine. Pero este logo, o sea, bueno, el flyer, mejor dicho, de Survival Net Battle 2019. Adivina quién lo hizo. No sé, ¿tú? Cútete, Marco. No. Sí, fue Marco. Marco, ¿fuiste tú? Sí. No, de hecho, aquí se van a cagar con quién fue. Le pedí
a Diego Tiberos Villa, NG Mixo de Nova Gaming, que armara el logo de Survival Battle 2019. Wow. Sí, porque... Sí, Mixo como ese, es como el... Creo que Mixo y Dash son los dos principales diseñadores del Smash México, ¿no? De cuando hay algo que hacer, se van directo a ellos, ¿no? Ah, en el centro, ajá, Simón. Sí. Mixo es muy bueno. Sí, ahorita lo es, o sea, sobre todo con eso de overlays y producción de streams en la bestia. Y pues yo fui con él y dije, oye, voy a sacar ese diseño gráfico, voy a hacer un torneo de Mega Man, ¿me puedes generar un diseño similar a este de Survival Battle Neo? Y el vato che lo hizo, güey, o sea, quedó, a mí me encantó, güey. Luego fui con Minerali y, bueno, Minerali, ¿cómo fue ese pedo? Cuéntalo, contaos. Pues un día me mandaste mensaje sobre eso y al principio estaba... dudoso si aceptar, porque de repente como que tomar este tipo de proyectos lo cuestiono porque no tengo a veces mucho tiempo libre, pero al final decidí tomarlo para ver qué tal, sería interesante, porque nunca he hecho realmente un logo para algo esports. Lo más que he hecho es lo del calendario de Mili México y el logo de del PR mexicano Akatsuki, pero nunca realmente algo así de un torneo. Así que fue un interesante proyecto. ¿Y qué te gustó de eso? O sea, por ejemplo, yo fui, te puse un mood board. O sea, lo que yo solamente hago cuando pido este tipo de cosas es que pongo así como que referencia de... Pues no, igual aquí como ven, ¿no? El Survival del Baduneo, el del año pasado, esto. Y un poco de referencias, por ejemplo, de Mega Man, Mega Man X, cosas así. Y pues de hecho se ve un poco en el producto final porque, o sea, tiene como que este híbrido, mencioné. Que este triángulo invertido rojo de fondo al Survival, que es similar a lo que se ocupa para los logos de Mega Man X en la serie. Sí, sí, fue de mucha ayuda esos moodboards, porque yo la verdad ni puta idea de Mega Man, nunca he jugado claro. Un juego de Mega Man. Así que fue de mucha ayuda y Mega Man en sí, los logos tienen un estilo muy interesante, tienen esta vibra tecnológica, pero también como que gamer, anime, está raro, pero muy interesante. Así que replicar ese estilo estuvo chido. Yo les digo radical. Y sabes, esa no es la primera vez que lo hacemos, porque de hecho previamente nosotros hicimos otro evento conocido como la Gema Xpeed Showcase. Que básicamente fue en esa convención de Speedruns en la que tú corriste Doki Doki Literature Club, no sé si te acuerdas, bro. Mm. Claro, legendario. Sí, legendario, sí, icónico. MC Mike también, QTT MC Mike, también estuvo ahí. Sí, Mike. Sonic. ¡Vega, sí es cierto! MC Mike corrió Sonic, güey. Sí. No mames, no me acordaba, cabrón. Épico. Leyenda. Leyenda, chido, güey. Un saludo, sí. La verdad, se puso muy Maniac. Y, o sea, justo en esa ocasión, el logo lo hizo Calcomaniac. Y vaya, de hecho todo el flyer lo hizo Calcomaniac, básicamente, o sea, aquí está completo para que lo vean. Y la referencia fue la misma, logo de Mega Man X, wey. No, el box art de la caja de Super Nintendo de Mega Man X, esa fue la referencia. Y básicamente es, hay que hacer algo radical. Y el vato dijo, ok, radical, va, Mega Man X en una longboard. Y vaya, no, o sea, pues el texto. Hablábamos, por ejemplo, de diferencias de tablas. O sea, si ves aquí el diseño, tal vez tú, Mine, vas a ver que el diseño de la tabla de donde está Mega Man X tirándose un slide, un cruise maníaco, es diferente a la tabla que tal vez tengas tú, güey. Sí. Sí, porque es una longboard. Sí, André, sí, esa tiene un estilo diferente. Sí, 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 entonces, o sea, pues vaya, ¿no? Este, radical fucking shit, entonces, vaya, no es la primera vez que estamos cortejando este estilo y creo que tú... Pues de ahí es una continuidad bellísima, güey, la neta. Gracias. ¿Cómo ves, Marco? Con los ojos. No, pero sí está chido los logos. Sí, recuerdo el de el maratón de Speedruns, también estaba bastante chido. Siempre apoyando el talento local, el Fabs. Contratando desde el Mixo, también al Calco y ahora el Mineral. Sí, la verdad, y me quedé satisfecho 10-10. Yo recomiendo mucho el trabajo de Mineral y no sé si tomes más de este tipo de comisiones, Mine, pero la verdad me quedé muy contento con el servicio y vaya, ¿no? Pues verguísima. Ya tenemos el logo y aquí tenemos Survival Net Battle 2020, el 19 de diciembre, torneo de Mega Man Battle Network 6. Darkness. Está cabrón porque va a ser el último torneo del año
Y pues yo, o sea, quiero que aquí sea ya, fuck it, o sea, let's do it. Una última vez, full sangre, a ver quién queda vivo frente a todos para acabar el 2020. Porque no quería que se acabara 2020 sin tirar ese survival. Porque no quería no tener. No, no, o sea, no quería que hacer un survival en 2021 y que sea 2019, 2021. No, tenía que pasar. Pasó. Y aparte, es posible, banda, no les voy a mentir. Que este sea mi último torneo de Mega Man Battle Network, ¿qué hago? Ah, ¿por qué? Ah, pues, o sea, usualmente, últimamente cuando hago torneos, como soy como un antihéroe de la comunidad de Battle Network, así lo diría de forma polite. Un mártir. Ah, la eres el Ajá. elefante. Sí, o sea, pues vaya, como que no en el sentido de apoyo, y o sea, pues me late mucho mi invertida de escena. Yo cuando hago un evento de método del 100, como pueden ver. Pero, pues, o sea, quería hacer uno último así chido y, pues, vaya, o sea, ver qué tal, si tiene buena respuesta, voy a hacer más. Si Capcom alguna vez me hace caso o alguna agencia o algún sponsor también, con mucho gusto para seguir metiendo esto. Pero También ahorita... te mandaron un cease and También, o sea, eso me motivaría más a hacerlo, porque, o sea, ya de caridad, como Ludwig ahorita con ODML, o sea, haría eso, ¿no? Para seguir haciendo Battle Network y hacer eso más grande aún. Pero vaya, básicamente ahí tienen banda. Yo cuando hago un torneo de Metal 100 y ahorita emocionalmente quiero sacar este último y de ahí me siento satisfecho o conforme de que, o sea, si no hago más, ¿no? En este momento no me siento con necesidad de hacer otro aparte de este, yo quería sacar este y ya. Aparte creo que he hecho bastantes, he hecho, hice el Net Battle Surfers en 2018, hice el King of Net Battle Dream Championship, luego hice el Survivor Net Battle 2019, luego hice el King of Net Battle Miracle Championship y ahora Survivor Net Battle 2020, ya como 5 o 6 torneos, así que pues vaya, ¿no? O sea, estoy conforme con las líneas, las series, los eventos que he creado para la comunidad y pues vaya, está en buen camino. Eso es mi verdad. Damn. Pero pues a ver qué tal. Y espero que la gente lo cheque. Si no lo han probado, creo que esto va a ser muy accesible porque, bueno, de entrada, el primer lugar se va a llevar una copia gratis de Mega Man Zero ZX Legacy Collection para la plataforma que quieran. Y segundo, va a ser muy abierto. Puedes jugar en el teléfono si tienes Android o en la computadora. Porque vamos a tener una cláusula de emulador. Tú puedes elegir en qué emulador quieres jugar. Puedes jugar en Virtual Boy Advance con Hamachi o con Radmin. O en Multi-GBA en teléfono, ¿no? Y es la primera vez que se va a hacer esto en un torneo. Y aparte de eso, también va a haber cláusula de VPN. Que básicamente, si juegas en Virtual Boy Advance, tú puedes elegir si quieres jugar en Hamachi o en Radmin, que es un nuevo método que está siendo probado. Así que vaya, luego crema, mierda nunca antes hecha, juegos gratis, el mayor nivel del mundo internacional. Déjense caer, bitches. Registrados. Mashi, Mega Man. ¿Es entrada gratis o? ¿Es entrada gratis? Claro que sí, claro que sí. Ya ves, Yes. Marcus, regístrate ahorita. Ahorita no, pero sí. Digo, tendría que hacer los folders de nuevo y eso, pero sí. O sea, vaya, solo voy a decir esto, estaba consiguiendo como stats del torneo y me di cuenta que, o sea, mencioné, no, he hecho como 5 torneos de Mega Man en ninguno entrega Marco. Ah, eso duele. Lo siento. Bueno, sí he entrado, pero más como para hacer el bulto, porque luego sí, depende, yo sí digo a Marco, oye, métete nada más para que se vea que son 4 en vez de 2. Sí, güey, al chile, no les voy a mentir. Pero pues vaya, ahí está banda, ojalá lo chequen. La verdad que, o sea, pues Mega Man está chido, ahí me mama Marco de mamó o de mama, no sé. Pero pues hay un mundo ahí y la verdad es muy easy. Si quieren ser el mejor del mundo, está easy, bro. Yo soy como, no sé. O sea, si yo gano ese torneo, si yo gano el Survivor Net Battle 2020, soy el mejor del mundo, básicamente. Así que si tú piensas, no mames, ¿cómo Pablo puede ser el mejor del mundo en algo? Pues, o sea, ahí está, así de fácil es ser el mejor en esa madre. ¿Y sabes qué? No vas a poder, me vas a pelar. Si lo intentas. Pero ahora sí, inténtalo. Pero bueno, ahí está. ¿Algo más quieren decir de esto, Marco? Mine. Pues no realmente. Éxito en el torneo y que todos se registren.
me registraría, pero la verdad no sé de Mega Man y... No te preocupes, güey, ya hice tu jale ahora sí, como dirían por ahí. Gracias por ese logo, quedó muy verga. ¿Margo? De nada. Me la pelas, Mega Man Battle Network. Cuando quieras, güey, Money Match, güey, cuando quieras. Versus 100. No, veo tus juegos en YouTube y no entiendo tus folders para nada. ¿Cómo cuál? No sé, de repente sales con folders todos raros, pero no sé... ¿Qué quieres lograr con eso? Nada más cool shit, güey. Hasta el miedo de que nadie nunca más ha hecho en esta madre en este videojuego, güey. Porque yo cada vez que me prendo y pongo ese pet a operar, güey... Es miedo de que nunca más ha ocurrido en este videojuego, güey. Empujando el panorama más allá de lo que se conoce como Battle, güey. Es the shit, güey. Uy, avanzando el meta. Así es. Loco, bro, hago Windrack, Lance, güey. Y Sword. ¿Y qué? Body Sword o una cosa. Ajá, exacto. Double Dream Sword. O sea, hago toda esta shit. Nadie más la hace. Yo lo hago, güey. Chúpemela. Así es esto. En fin, pero bueno, vamos de vuelta al chat. Aquí hay una pregunta, sobre todo Chango, que pregunta Chango. ¿Cuántos subs para tu torneo de Media Cruz? Y Smash ahí dice, Chango quiere más sangre. Y es posible. Pues mira, yo más que nada, o sea, pongo esos sub goals porque usualmente, pues yo meto dinero. Yo lo he dicho por acá. Para mí ir a un torneo es como ir a un table, básicamente. Entonces, o sea, pues vaya, tengo que tirar un dinero que sé que no voy a recuperar cuando hago esos torneos. Esto me ayuda mínimo a mitigar eso un poco, ¿no? O sea, piensen, no 5 subs, aproximadamente 500 varos, que no son 500 varos, son 250, porque Twitch lleva el 50%. Entonces, nada, simplemente es como para un incentivo, ¿no? Si ya van aquí el apoyo, pues también sería chido tener un apoyo de vuelta, ¿no? Básicamente, para una crew battle, no sé, o sea, podría ser la crew battle, pero no ahorita no pondría otros 5.000 varos. Haría una, no sé, tal vez de 2.000 varos, a lo mucho. Y no sé, haría un sub goal de, no sé, 10 subs, 15 subs tal vez. Así que, si quieres soltar 10 subs, Chango, la hago, güey, me vale verga. El bar es lo de menos. O sea, pues sí, básicamente, ajá, o sea, el pero... El bar es lo de menos. Sí, o sea... Sí, o sea, eso, sí. O sea, pero vaya, obviamente si ahorita me tienes 10 subs, o sea, pues vaya, obviamente me sentiría comprometido a querer hacerlo y haría porque pues lo puedo hacer, me vale verga. Pero o sea, pues habría como cuantificado en estos momentos. Te digo, haría una, pero le daría de 2.000 varos o algo así, ¿no? O sea, con mucho gusto. Vale, ¿no? Ver qué fecha le funciona a la gente. O sea, ¿no? Como cuándo, si ahorita en diciembre o después. Ya, ¿no? O sea, también pues eso, o sea, pues... Mínimo implicaría algún tipo de proceso creativo en... No nada más sería autónomo porque sí, obviamente me gustaría poner de... Algún tipo de imagen, tal vez un video... No, como el primero, o sea, el primero no mames, o sea, cuando lo hicimos, esa madre fue un puto acontecimiento, cabrón. O sea, eso fue un antes y un después desde el momento en el que salió el puto video, güey. Que ese video, por cierto, aprovechando que estás aquí, Mine, o sea, me inspiré mucho de Ludwig, en realidad. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pues vaya, es como mi go-to reference ahorita, si quiero hacer algo que le pegue a la chaviza. Sí, Ludwig es el GOAT para clickbait y ese tipo de humor. Simón, entonces, o sea, eso, ¿no? Pero sí, más que nada es como, o sea, si la gente me dice, oye, sí, queremos que haya ese torneo, o sea, me dicen como cuándo les funciona. Ahorita, por ejemplo, o sea, en términos de planes que tenemos, o sea, estaría como complicado hacerlo pasar en diciembre. Podría intentar verlo si la gente lo quiere, si hay interés, pero no sé, yo lo veo más realístico como para enero. O no sé. Sí, pues de año nuevo. Ellos fueron los campeones del año pasado, ¿no? Ya que salgan los campeones del otro año o algo, pues. Ajá, algo así, ¿no? O sea, y también pues, o sea, como que qué tipo de historia, ¿no? O sea, ahorita últimamente he estado cambiando el rollo, pero o sea, pues... Hay que, no sé, buscar alguna forma de generar controversia. Pues ahorita vamos a ver qué pasa con el torneo que va a haber el próximo viernes, así que... Estén pendiente de eso. Y... Nada, pues qué decir, o sea, si la banda lo pide, se hace, güey. 20 subs. Esa es la Ludwig también, ¿no? Y la Mango. Los sub goals. Claro que sí. Es más, mira, o sea, de una vez. A ver. Está streaming. Oh, voy a. Ajá. Santa 2.
okay. Espera que, güey, tengo miedo de que ahorita va a llegar el pinche chango y va a snipear y va a tirar esos pinche 20 subs una vez y va a ser como de, güey, o sea, neta, no mames, güey. Pero bueno, ah, di. Es capaz. Sí, lo sé. Pero bueno, ahí está. Ahora sí, pues vaya, este G-Show tomó muchas vueltas. Yo no esperaba que pasara lo que pasó el día de hoy, pero aquí estamos. Ahora sí que me imagino que ustedes están igual de sorprendidos que yo, amigos, así que gracias por tolerarlo y por acompañarnos en este viaje. Creo que vamos a ir terminando ya, pero me gustaría tener los últimos comentarios. No sé, Mine, Marco, ¿qué quieres decir? ¿Cuánto has jugado ya con la caja? ¿Si tienes bastante o no los puedo jugar tanto que digamos? ¿Qué onda? Como 3 meses y juego como 5 días a la semana, más o menos. ¿Cuántos replays de Sleepy hay con la caja? Los borré hace poquito, fíjate. Así que no estoy seguro. Pero pues sí, he estado jugando 5 días a la semana, cada semana, y como 2, 3, 4 horas tal vez. Jugando mucho Friendly con Soul y con el señor Pedro y... ¿Con te Marco? ¿Por qué no? Momo, pues no sé, es que no me da huevo usar Discord últimamente. Ya lo vi. Me abrumó un poquillo, pero... Hacen como 1000 Discords de e-girls, ¿verdad? Siendo siempre. Sí, de hecho. El Discord de Pokimane, el Discord de ¿quién más está? Pero sí, igual y... Tuiteé ayer, fíjate, retas, y no me pusiste nada, ¿eh? Así que... No, pues, no lo vi. Cuando tenemos el grupo de Mele Illuminati y no pides ahí retas. Pues ya nadie pide retas ahí. No. El MC Mike está emo, Mineral y se quedó sin manos y ya prefiere jugar por Twitter. Oye, jugué con Danny Boy. Al Danid. Sí, yo también lo encontré una vez. Fue chido. Simón. Para ser un güey que nunca ha ido a unas retas allá, pues sí, juega bien. Pero bueno, luego te mando un mensaje para retar, para que no digas. Arre. ¿Y cómo te sientes, Marco, de lo que te dijo el Mine? Así me sentía yo cuando te pedí la reta de Mega Man. Puto. No tenía el Mega Man ya. ¡Vete a la verga! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Vete a la verga, cabrón! Ya puedo jugarlo. Hubiera dicho... Te pregunté el otro día, bájame la guía tú. Ahí está en el disco. Vete a la verga. Y la gema es la crema. ¡Chingas a tu madre, güey! Haz tu propio research. Hubiera pedido más, güey. Hubiera pedido más. Hola, yo te pedí ayuda. Y la gema es la crema, oyen. Como 2 meses, un mes. Verga, güey. O sea, no sé si lo vieron, pero Chango acaba de tirar los 20 subs. Gracias, Chango. Subir, que se vayan a ver, güey. Se pasó de verga, güey. Qué hijo de puta, absoluto me loco, güey. No mames, cabrón. Les habla hijo de puta, güey. Claro, no, pues te arma, tiene que armar, Pablo. Pues sí, no queda de otra, güey. Yo soy el nombre de mi palabra, güey. Pues va. Bien, ¿cuándo? Pregunta a tu gente, Chango. Pregúntale, ¿cuándo la quieren? ¿Cuándo la quieren? ¿Cuándo les queda mejor? Con mucho gusto, tú me dices. Queda de otra. Muchas gracias, Chango. La neta, te rifaste, cabrón. No mames, güey. Te voy a poner como sponsor de torneos. ¿Tienes algún logo, alguna mierda que quieras que clavemos? ¿Algún messaging? ¿Qué es el... ¿no? No. Si te interesa ser parte del proceso creativo, con mucho gusto me puedes decir. Y la gema es la crema, oye. Diego Arán 15, soy FedEx, Yugo Tsugi, Ale Tragedy, Roberto Esponja Meat, Marlin 420, Taz Relic, Guchija, Mr. Jackpots, RG, Steve Hughes 007, René Arán 19, Logan Max, Slack Mortal, Duco y Chuy, Hellkaiser, Destroyer, Crespin, LeFranci. Felicidades por sus subs. Gente, les hablan nada. Sí, se pasó. Güey, mínimo, tira uno a Mine y a Marco, güey. Compas, no. Estamos ya, viendo ya, el stream, pues no estamos viendo el stream. Pues claro, sí, también. Están ahí. También, así es. De hecho, quise aplicar la de Prime ahorita. Ajá. Sería que no estoy disponible en mi Prime, pero creo que es porque se acaba de renovar la anualidad y. O no sé qué onda, pero. Está bien, no hay falla. No lo dan.
Ahora sí que ya estamos cubiertos, por así decirlo. Así que no sé qué decir. Pues es la primera vez que me toca esto, que me caen tantos subs, o que creo que he tenido tantos subs, no sé, Pero pues ahí está. Hola gente, les habla Nan y la gema es la crema. Oye. Ahí está, güey. Está Nan ahí diciendo la gema es la crema 20 veces seguidas. El emoji. Spamean sus emojis, sí es. Hay mucha banda por acá. Le tocó a RG, mi compa de trabajo. Le tocó a gente del torneo de Gundam. Le tocó a regulares. Le tocó a Esponja, al Marlin. O sea, le tocó un chingo de banda. Se rifó un verguero, Chango, güey. La neta, Chango, no sé qué decirte. Gracias, carnal. No mames, qué buen pedo de tu parte, güey. Muy buena onda. Y pues nada, gracias por propiciar más eventos para la comunidad de MN mexicana. O sea, al final de cuentas, eso es para la banda. O sea, yo feliz de hacerlo pasar. Esto, o sea, vaya, al final de cuentas ya saben, ¿no? Como les digo, yo siempre le pido esos eventos, me va de verga, pero eso está legal, esto me late y yo feliz de vaya, no, o sea, pues hacerlo pasar. No pensé que esto pasara hoy para nada, yo pensé que nada más íbamos a hablar de Mega Man, Mine, Marco y yo, pero pues aquí estamos, perpetuando el ciclo de venganza, de sangre, de Mede. Pero pues ahí está. Voy en el chat. Gracias, Chango, dice Yugo. Ahora tienes que armar. Sí, 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 pues sí, se tiene que armar. Así es, cuando se está bien. O sea, ¿De cuántas personas? De 5 personas. Puede haber bancas si quieren, pero o sea, son 5 los que juegan. Ok, para asegurarme que se arme uno de GDL esta vez. Así es, a huevo. Me date. Monterrey, ve, Mina, ahí te encargo. No, hombre, yo entraría en Monterrey Z ahorita. No, Monterrey, no sabes qué, Monterrey caja o simplemente full caja, porque después de que hicimos el episodio contigo, güey, salió un vergo de banda de que, no es el único, o no es el mejor, o no es el primero, pues déjense caer, haga un equipo de cajas, güey. Sí, de hecho vi una caja. No para melee, para la vida en general, pero... Sí, cambian la vida de las cajas. Y te iba a decir, vi que cambiaste el título del video. Sí. Simplemente un día de que el primer jugador con caja, el mejor jugador con caja. Y sí, que quería mejorar el clickbait, que ya podía más. Eso, espero que no te moleste. Nah. Sí, o sea, vaya, me imagino sobre todo, obviamente, el creador de Toad Mede podría entender, vaya, ¿no? Que sea optimización para, pues vaya, ¿no? Sacar el mayor juice. Por supuesto. Pero pues ahí está. Entonces se espera el equipo de Guadalajara, se espera el equipo de las cajas, se espera Guerra Santa 2, otro torneo de medias a su verga, güey. O sea, ya básicamente aquí pues ya me encargó la chamba de pinche chango. Pues su puta madre. Pues ahí está. Se tiene que hacer y se va a hacer. Qué bueno, pues va, ya sé que va a ser el fin de semana. Tengo que armar un logo, tengo que armar un flyer, mierda así. Comisionó un torneo el chango. Comisionado el torneo, Furlong, ni pedo, tendremos que ir de vuelta a Grecia. Así que prepárate, ahí te paso el boleto de avión. Chago, yo ahora sí te recomendaría que fueras con tu gente o con la banda y preguntaras qué fecha funciona. Porque, o sea, al final yo puedo hacerlo, pero no importa si la gente no está. O sea, entonces yo quiero saber cómo qué funciona el público, al final la gente que va a entrar. Porque, por ejemplo, te digo, yo el 12 voy a Puebla a jugar Kilo 7 con City. El 19 tenemos Survival Net Battle. Entonces, o sea, pues no podría ser ese día. Luego, antes, pues está muy en corto, güey. Y aparte sería pues la fecha del torneo de... El primer torneo que pediste antes de que pedías el torneo de Crew. Entonces, o sea, vaya, por eso los tiempos, básicamente, ¿no? Así que... Empezando el año. Ajá. Sí, porque, o sea, pues final de año, o sea, pues se podría hacer el último fin de semana del año, pero creo que es, no sé si hay gente disponible, pero sí, yo creo que enero, febrero, lo que funcione, y pues también debemos de hacer algún tipo de, pues, de imagen mamalona, ver qué sale de premio, mierda, así, básicamente. Pero pues, ahí está, ya está, o sea, está palabrado aquí en el G-Show, episodio 69, aquí lo tienen, puta, se mamó. Muchas gracias al sponsor, Chango Esports. Mono Esports. Changus Maximus Gaming. Pues nada, ahí está. Vaya, yo quería cortar hace 10 minutos, pero pasó esto. Gracias, Mina y Marco, por estar acá y por aguantar. Espero no estar los no atrasando en algo o algo así. No, gracias a ti por invitar. Sí, muchas es gracias. Es un honor presenciar también todo esto de Chango Gaming patrocinando. Sí, güey, se mamó. Se mamó, la neta.
Sí, güey. Sin palabras, la neta, no sé ni qué decir. Se mamó Chango, rifado, güey. Eso, me imagino que es solo una fracción de la compensación en stocks de Microsoft que seguro tiene en su plan de empleado. Así que, pues vaya, ¿no? O sea, buena inversión, por así decirlo. Pues muy emocionado, o sea, ahora sí que a mí me toca ir al laboratorio, banda, y imaginarme qué mierda que iba a hacer para este torneo. Lo que entonces hace es que se retorna a la sangre. O sea, vaya, el hambre no acabó, básicamente, ¿no? Entonces quiero ver qué podemos imaginar o crear con esa premisa y ponernos creativos, básicamente. Pero bueno, creo que habiendo dicho eso, no sé, algo más que cubrir, sino pues creo que ya podíamos, o sea, no quisiera terminar el G-Show ya, porque, o sea, pues obviamente está hype esto y, o sea, todavía tengo parada, pero pues, ahora sí que no sé qué más adicionar. Chicos, algo más que quieran decir, algo más que quieran preguntar, son ustedes, recuerden, Story. Había algo que le quería decir a Marcus, pero ya se me olvidó, fíjate. No recuerdo. ¿Sobre qué era o qué piensa? Estoy intentando. Espera. Güey, el marihuana soy yo, bro. No sé, estoy seco. Pues si recuerdas me mandas un mensaje. Seguro, sí. Lo voy a poner ahí que me salgan tus tweets en cuanto pongas para... Bueno, no, porque luego van a salir tus simpismos y no. Yo tuiteo puro banger. Puro simping mine, me desespera, la verdad, un poquito. Preguntan acá en el chat de Twitch, pregunta de Furion, ¿hay tutorial para el mega hombre del canal de la gema? Y sí, amigo, qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que es la última cosa que no mencioné y que puedo mencionar acá. Sí, hay un tutorial, está en español de hecho, con subtítulos en inglés para los gringos, y enseña cómo, pues básicamente, conectar para jugar en la computadora. Y hay otra guía separada que no está en la gema, pero si la quieres jugar en Android, en el multi GBA. Y también mencionar el playlist, porque el playlist de Battle Network de la gema ya tiene más de 500 videos. 500 pinches videos de Mega Man Battle Network. Les recuerdo que en YouTube de Gema se suben videos de Battle Network diarios, una Net Battle diaria. El nivel más alto de Battle Network que van a ver en todo el puto mundo. No hay ningún otro canal como... Ha subido 500 videos para mí. Así es, güey. Siento que es el único que las ve, la neta. Sí, pues vaya, o sea, no, por suerte no es el único. Hay otros como dos o tres güeyes que también las ven. Sí, sí, tiene que haber, pues, pero... Pero el mercado es limitado, es un nicho. Ah, chile sí lo es, pero yo feliz de contribuir a la cultura de esta forma. Ahora sí que ya se me están acabando, ¿eh? O sea, yo no es una mentira, así como del torneo, no sé cuánto tiempo voy a seguir. O sea, yo voy a acabar el año subiendo videos, pero después del año... ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, chile? Pero, pues, al mínimo estoy feliz porque creo que no, hasta el día de hoy en YouTube no hay ningún otro puto canal en el planeta que tenga la misma cantidad de videos de Battle Network que yo. Y eso me lo llevo a la tumba. Está cabrón. Chúpenmela. Toad en medio de banda, ya se la saben. Un saludo, un placer estar acá en este G-Show con toda la banda, con QTT Marco y obviamente con Raven Ford Bro 666. Muchas gracias por estar acá, bro. Muy agradecido. Banda de chat de Twitch, ahora nunca preguntas para nuestros homies porque si no ya vamos a acabar. Marco, Mine, ¿quién clava sus redes? ¿Quién bloguea alguna shit? No sé, Mine, vamos contigo. Oh, pues, síganme en Twitter. Estoy en una siempre constante carrera en tener más followers que Dream. Así que quiero conseguir más. ¿Cuántos tienen? Yo tengo ya casi 380 más o menos. Dream no me acuerdo ya. Creo que ya lo superé desde hace mucho, pero aún así. Dream ni sabe de la carrera ya, pero sí, siendo una carrera. Sí. Arroba Minerali con doble I al final. Ahí está, ahí lo puse. ¿Tú, Marco? Sigan a QTTSUK en Twitter. Ahí está. Creo que es este, si no es, ahí me dicen cuál es. ¿Y a ti, no? Marco HD.
Yo qué, yo siempre lo promociono en todos. Ni tuiteo nada. Ah, chile, pero... Sí. Sígueme. Ok. Bueno, pues creo que eso va a ser todo por hoy. Quiero agradecer a Marco y a Mine que se dejaron caer. Este episodio estuvo divertido. Giros inesperados, buena conversación. Un placer con ustedes, personalidades de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestra comunidad. Akatsuki volvió y así como pasó en Boruto, desapareció en corto. Qué divertido. Pero bueno, eso va a ser el final. Amigos, algo más, ahora o nunca. Nos vemos en la reunión 2021. Así es, así es. Prepárense y estén al tanto de Boruto porque pues se está poniendo bueno. Así que... Sí. Ah, pues nada, amigos, muchas gracias. Esto fue el G-Show. Un placer. Por favor, si les gustó el programa, chéquenlo. Aquí en Twitch tienen un follow, tienen un sub. Lo que estamos cubierto de subs por hoy, pero si tienen por ahí Prime o algo así, también se agradece. Si no, con esta sub viendo por acá, también eso es un palote. YouTube.com, llevando a la gema, también ahí estamos. Si quieren tirar un sub al canal de YouTube, donde subimos esto, que va a tener algún tipo de thumbnail clickbaitera, seguro, alguna imagen de Akatsuki, probablemente. Pero bueno, esto por hoy. Esto fue el G-Show. Muchas gracias a todos, cuídense, y si tienen tele, se lo lavan. ¡Adiós! Ok, pueden colgar ahora. Nos vemos. Cada hora. Peace. Buenas noches. Buenas noches y buenas retas. No sé cómo colgar en medio de una partida, Pablo, así que cuélgame. No te preocupes. Cámara.